Shabbat Shalom, en esta ocasión, desde Metzadá, en Israel, vamos a ubicarnos más o menos por el mapa, en la parte del norte, más hacia el norte, Yam HaMelach y Jerusalén. En la parte del oeste, como pueden ver, está Yam HaMelach, pasando Yam HaMelach, las montañas de Yarden, Jordania, conocidos en la Torah como las montañas de Moab, Harei Moab. En el sur, el Negev. Y en la parte oeste, que está atrás, las montañas que pueden ver. Metzadá, un palacio construido por el rey Hordus hace más de 2000 años, que muchos años después, cuando llega el gobierno romano a Israel, aquí escapan los últimos Yehudim que querían observar judaísmo, estudiar Torah y seguir su vida judía sin que nadie los persiga. El final de este castillo o de esos luchadores es una historia muy héroes que realmente lucharon contra ese gobierno romano y al final no quisieron entregarse en manos de los enemigos y mataron uno al otro para no ser entregados en manos de las enemigos. En esta semana también, en la lectura de Beshalach, leemos acerca de Kriat Yam Suf, el famoso cruce del Mar Rojo, donde también con un tremendo coraje y fe en Hashem, el pueblo avanza hacia el mar sin saber lo que va a suceder en el futuro, hasta que Hashem abre el Mar Rojo y de esta manera cruza el pueblo de Israel el Mar Rojo y sigue en el largo camino. Héroes en la época de la salida de Egipto y héroes en la época de los gobiernos de los romanos. Somos un pueblo de héroes. Desde Metzadá, Israel, un Shabbat Shalom y mucho cariño y amor.